Hola y bienvenido a este nuevo vídeo de Explícalo tú, la serie en la que cada semana elijo un tutorial de todos los que me enviáis para promocionar vuestros canales. Como siempre, si te gusta lo que ves, pincha en la anotación que encontrarás arriba en la derecha que te llevará al canal del propietario de este tutorial. Si tú también quieres promocionar tu canal, pero todavía no sabes cómo, pincha en la anotación que encontrarás arriba a la izquierda que te llevará a un vídeo que te dará toda la información que necesitas para participar en esta serie de tutoriales. Nada más por mi parte, así que os dejo con el tutorial. Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este video tutorial les voy a enseñar a usar los mapas con Dreamweaver. ¿Por qué usamos Dreamweaver? Porque así se nos va a hacer más fácil el trabajo usando estos mapas. Los mapas son coordenadas en una imagen para ir a una URL predeterminada, bueno, la que tú le vayas a dar, y tiene que tener una descripción para poder que funcione. Por ejemplo, aquí vamos a poner una imagen. Para ello vamos a insertar imagen. O puedes poner el código aquí en HTML, pero aquí es más fácil. Por ejemplo, vamos a poner esta de redes sociales. Le damos a una descripción que se llame redes sociales. En este caso, tenemos varias redes sociales aquí. Por ejemplo, ahora para poder poner un mapa en la imagen, seleccionamos la imagen. Como puedes ver, ahorita no está seleccionada y no sale nada acá en propiedades. Pero cuando yo selecciono la imagen, aquí salen propiedades. La propiedad que tiene esta imagen aquí, estos son los mapas. Puede ser rectangular, circular o poligonal. La que más me gusta a mí es poligonal porque puede darle la selección como tú quieras. Y en estos dos no, circular y rectangular, y le da las coordenadas que tú quieras. Aquí ya no, nada más ponemos, por ejemplo, este, el de polígono. Y vamos a seleccionar Facebook. Tenemos que poner una descripción antes. Es lo que nos va a salir cuando seleccionemos sobre aquí, sobre Facebook. Y ahora, como ves, ya está seleccionado un punto. Seleccionamos otro punto. Es como Photoshop, muy fácil. Y ya tenemos seleccionado Facebook. Aquí en vínculo le ponemos el URL a Facebook. Así, cada vez que demos clic en esta imagen, en esta parte de la imagen, nos va a redirigir a Facebook. Vamos a volver a hacer otro, pero vamos a hacerlo en este caso a YouTube. Para ello seleccionamos un punto. Como viste, ahorita me salió mal. ¿Por qué? Porque seleccioné en Facebook y me quería editar, así que tengo que seleccionar en otro punto de la imagen y ahora sí puedo seguir con YouTube. Le doy una descripción, YouTube, y un vínculo a YouTube. Siempre poner HTTP para poder que funcione. Y ahora sí, seleccionamos el área a YouTube. Ahora seleccionamos afuera, podemos seleccionar una parte, otra vez mapa, y por ejemplo a mapes.com. Damos una descripción antes. Y ya seleccionamos la imagen. Bueno, solo esta vamos a seleccionar para que no se alargue el video. Ahora sí, damos control Z para deshacer. Y ahora sí, seleccionamos fuera de la imagen. Ya están seleccionadas estas tres coordenadas. Y con su URL predeterminada. Bueno, la que le acabamos de dar. Damos control S o archivo guardar. Y ahora vemos cómo quedó esto. En este caso no salen las descripciones, pero como te fijas, me sale la manita del vínculo. O sea que puedo ir, si le clico aquí, me lleva a Facebook. Si le clico en YouTube, me lleva a YouTube.
y si le clico más space me lleva más space. Y todo esto con las coordenadas, así que puedes elegir una imagen y hacerlo tú con tu imagen. Esto con Dreamweaver es más fácil, como le dije, porque así lo puedes hacer más rápido. Y eso sería todo.